Bueno, para hacer el ring voy a hacer, voy a montar, perdón, la llanta con todo esto. Voy a hacerlo. Bueno, hay varias formas de montarlo. Se puede hacer con un lathe, por ejemplo, la goma se la va a hacer con un lathe, pero esto acá creo que lo puedo hacer con un cilindro. Esto aquí. Esto lo voy a poner acá. Esto viene es como acá. Left. Bien. Le voy a quitar estos segmentos de acá para que no quede tan lleno. Eso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10. O sea que acá son 20. Listo. Convierto ahí todo el poli. No esto de esta forma. Luego un strut. Okay. Los voy a correr un poquito para adelante. Un inset. Voy a hacer un strut para adentro. Voy a bajar así. Voy a montar turbo. Con tres interacciones. Pero recordemos que yo lo que busco en esto es que algunas partes me queden sólidas, pues que no se van a ver tan mal. Por ejemplo, acá, F4, loop. Aquí le voy a meter una linecita, ring, connect. Voy a meter una nomás, ok. Voy a revisar. Voy a meter otra línea acá, ring, connect. Voy a ir para adelante. Listo. Y acá, pues bueno, yo creo que acá puedo hacer lo siguiente. Seleccionar todo esto con ring. Conectar. Le voy a poner dos líneas. Ahora sí, de abierta. Queda un poquito más bonito. Listo. Digamos que esta es la tapa, ¿no? Cuando yo hago el ring, yo lo hago de dos formas distintas. Voy a seleccionar esto acá y le digo hay un select. Bueno, lo que les decía ahora rato, hace un momentico, que con el lathe uno genera el ring. Muy sencillo. Por decir algo, yo voy a hacer la goma. Entonces, la goma es, no sé, estoy indeciso con esto. Pero voy a hacer algo acá, a ver si me da. Bueno. Este plano lo voy a correr más para atrás para que me deje ver. Sí, F. L. Desactivo todas estas cositas, que es que yo estaba haciendo otra cosa ahora. Ahora sí. El loop. Lo voy a hacer así derecha acá. Con chip, perdón.
Yo no creo que sea hasta por allá de alta esa goma. Pero bueno. Voy a bajarla acá porque si no, no creo que sea así. Yo creo que hasta acá nomás. A esto le voy a agregar unos vertex. Le digo refine. Y le agrego un vertex acá y otro aquí. Suelto refine. Esta viene para adentro. Esta también. Listo. Le voy a dar a esto curvatura con bezier corner. Aquí. Si no les baja este cosito, le dan clic en el palito. Aquí va. Ahí mismo va. Listo. A esto le voy a poner un modificador que se llama Ley. Con la tecla L de una sale. Miren. Miren lo que hace. Eso lo que hace es un torno. Ustedes van a decir, uy, no, pero es que ahí no salió nada. Entonces, lo que hago yo acá es cambiar el eje. A ver, en Y. En X y S. Entonces abro acá la pestaña, le digo axis, lo muevo para arriba y ahí ya está la llanta. Mírenla, qué bonita, qué bonita, qué bonita. High all para que se me vea, para que se vea todo. Desactivo esto para poderla mover, porque si no lo desactivo, entonces voy a tener problemitas. Por ejemplo, quedó muy arriba, entonces activo otra vez y bajo esto y la ajusto donde yo necesito. A ver, a ver. Ahí. Listo. Bueno, me bajo acá otra vez a la línea F. Y voy a crear otra. Voy a apagar el LED. Entonces voy a hacer otra línea que sea hacia allá. Que llegue hasta acá. Listo. Entonces selecciono acá line, línea, corro esto más, voy a meter otro puntico acá, un refine, listo. Y a esto también le pongo un late con la tecla L en X, un left, lo abro el max de acá y le doy al axis para hacerlo acá, para moverlo lo corro por aquí y lo acomodo. Bueno, acá los parámetros, vamos a ponerle más segmentos, vamos a ponerle unos 40 segmentos para que quede más redondo. A esta línea de abajo también voy a prender el LED y para que no se vea así tan segmentada le voy a poner acá 40 segmentos. Hay más 60. Eso. Bien. Aquí tendría pues parte de la llanta. Pues no sé, no me queda muy clara cómo viene acá, como la situación de esto. Entonces voy a tratar de organizarlo pues a ojo, porque honradamente no la veo bien. Aquí voy a trabajar con este. Miren todo lo que yo hago con F3 y voy prendiendo, apagando el bombillo y todo.
y activando este botón. A ver, a ver. Bueno, lo que yo veo es que la llanta de encima está más arriba. Entonces voy a tocar esta y voy a bajarla por el axis. Yo creo que ahí, muestra a ver abajo. Abajo se está metiendo. Un poquitico. Bueno, ahí. Listo. Bueno, le voy a poner los colores de una vez para no confundirme, porque eso confunde a cualquiera. Voy a ponerle negro. A esto lo voy a poner, no sé, un blanco. A esto también, un gris. Bien, algo así. Yo me imagino que la llanta debe ser de esta forma. Por ejemplo, si esto no nos se está viendo como lo queremos, bueno, pues lo sacamos acá un poquito más. Sí. Selecciono. Bueno, esto tiene acá unos polígonos que yo seleccioné para mover, ¿cierto? Pero voy a seleccionarles de nuevo. Pero tendría que seleccionarlos de a uno. De a uno en uno. Eso simplemente lo hago porque voy a expandir un poquito más la pieza. Este, y lo que voy a hacer es que con esta herramienta, con la de escalar, los voy a expandir más para afuera. Listo, y los voy a cerrar aquí. Ahí lo que hice con esta herramienta fue que los amplié así y después con esta los aplasté por acá. Eso fue lo que hice. Un high all. Listo. Bien, esta parte del ring yo creo que todavía se puede mejorar más. Ya la voy a convertir entonces a editable poly. Converto editable poly. Voy a agregarle acá una línea ring connect. Voy a hacerle dos, tres, perdón. Las voy a cerrar ahí. Y la de la mitad, le digo loop. Y la voy a hacer una zanjita. Eso sí. Y en esa zanjita, estas dos las voy a llevar más para afuera. Que no me queden tan metidas. Ahí. Y acá en la zanjita, selecciono estas dos, ring. Digo acá conectar. Que me haga solamente dos líneas, pero las voy a separar bastante. Hasta ahí. Okay. Y les monto turbo smooth. Voy a poner acá solo dos interacciones. No creo que necesite más. Listo. Bien. A la llanta, pues yo le puedo hacer lo mismo. La puedo convertir a un editable poly. Listo. Para que me quede bien centrado ya todo, lo que voy a hacer es con ella seleccionada, le digo Shift A o simplemente le dan clic acá y le dan clic a esta, al ring. Pero tenemos un problema, el pivot está donde no es. Entonces lo que voy a hacer es correr este pivot para dejarlo donde es. Entonces vengo acá a las jerarquías y le digo afectar pivot. Le digo centrar en el objeto. Listo. Ahora sí, Shift A y clic aquí. Bueno, este también tiene un problema. Tiene el pivot corrido. Entonces se lo voy a afectar. Afectar. Que me quede en el centro del objeto. Listo. ¿Este cómo está? También está en el centro del objeto. Entonces listo. Voy a hacerlo nuevamente.
Le doy aquí clic. Ahí ya me centró. Nuevamente selecciono este. Perdón, este plato que hice. Shift y le digo Shift A y le doy clic a este. Él se me va a meter, pero entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a sacar un poquitico acá. Ahí. Listo. Acá yo me imagino que eso trae un tornillo. Entonces, pues el tornillo habría que hacerlo. Listo, pues vamos a hacer ese tornillo. Si ustedes quieren, lo hacen por aparte. Y si no, desde ahí mismo. Pero a ver si creo uno por aparte. Hago un cilindro. Left. Ahí se hizo, sino que está detrás del neumático. Listo, lo voy a centrar con este coso para que me quede perfectamente ubicado. Eso sí, ahí. Listo, le voy a bajar segmentos a esto. Voy a bajar de 8 nomás. Lo voy a dejar más así. Listo, le voy a dar aquí un poquito más de tamaño. Lo convierto editable poly y hacemos la misma operación de siempre. Esto sí, muchachos, siempre hay que hacerlo. No me digan, profe, que qué pereza, que esto es tan aburridor, que no sé qué. Siempre hay que montarlo, pues hay que hacerlo si queremos que esto se vea bien. Listo. Ring. Connect. Dos líneas. Cero acá. Separo acá. Ring y connect. Solo display. Yo aquí tengo dos opciones, una que me quede así, la otra que me quede con las facetas. Ah, quería las facetas. Bueno, con las facetas pues toca, sería seleccionarlas todas. Voy a hacer acá un ring y luego un loop y decirle acá chamfer, que no sea tan separado, obviamente. Lo voy a meter dos lineítas, o sea que me queden dobles. Y listo, bueno, ahí. Acá voy a hacer otro corte. Ring, connect, dos, no, una. Eso. Selecciono aquí. Hay un select. Esto y acá un hi-yo y acá voy a hacer un strut. Este strut lo voy a hacer local normal, pero más angostico. Eso sí, ahí trin. Y le voy a poner a esto un color blanco mientras. Bueno, yo me imagino que es así, no sé. Si no es así, pues que me perdonen los diseñadores de carros. Bien, ahí tenemos una llanta. Yo esperaría que así sea el diseño, ¿no? Si no lo es, pues habría que hacer algunas correcciones. O a partir de esta, sacar este plato que tenemos acá, que también se puede hacer. ¿Cuánto llevamos de tutorial? 19 minutos, uy, ya llevamos mucho. Bueno, no alcanzaría a hacerlo desde ahí. Pero entonces lo que voy a hacer para mostrarles es que toda esta llanta se duplica.
Yo lo voy a dejar como si fuera un grupo. Mostrar si cae eso. Lo voy a dejar como un grupo y al final la vuelvo a separar para convertirla en, para ponerla en materiales. Llanta. Listo. Me hago aquí y la voy a duplicar acá atrás. Con shift sostenido y la herramienta mover. Listo. Selecciono las dos. Selecciono las dos y les voy a dar acá mirror. Una copia. Y las pongo a este lado, en frontal. Listo. Bueno, este mecanismo de acá abajo hay que hacerlo también, pero tocaría hacerlo en otro video tutorial.